Hola a todos y bienvenidos al canal de nuevo. ¿Cómo llevamos el aburrimiento? Pues lo llevamos, que ya es bastante. Ruido de fondo. Sheldon jugando con una pelota y un riel que tiene. Se acaba de levantar de la siesta, entonces, pues eso, lo de siempre. Espera y os lo enseñaré. Ahora se va. Es que, bueno, a ver si es verdad que se va. Vale, es que tenía que volver a poner la cámara al trípode. Bueno, pues ya no sé ni lo que estaba diciendo. Bueno, el ruido de fondo es Sheldon y estas hay una, dos, tres, cuatro y cinco frases y no sé cuál voy a escoger. Todas están relacionadas con el aburrimiento. Así que voy a decorar y en base a lo que en ese momento cuando acabe, bueno, me surja. Elegiré la frase. Hay una que me trae mucho, así que seguramente sea esa, pero no os digo cuál es. Ir haciendo una porra a ver si acertáis. Vamos a ver. Vamos a ver qué vamos a usar. Me apetece usar esto que compré el otro día en Teddy. Vaya por Dios. Voy a abrir la Kira. Pues lo que decía, que me apetece utilizar estas pegatinas que compré ya, digo, el otro día y cualquier día, ahora un mes. En Teddy. Dejar esto aquí. Son todas iguales. Yo imagino que sí, porque ni lo comprobé ni nada. Sí, son todas iguales. Vale, pues vale. Vale, pues vale. A ver, vamos a ver. ¿Qué uso? Este tono. Jugaremos con este tono. Escrito. Desde luego que tener una libreta donde plasmar pensamientos e historias ayuda estos días a que sea menos tedioso. Te pones y entre que creas, escribes, se te va bastante tiempo y resulta muy agradable. Poquito de todo, vamos a sacar varias cositas. Ah, estas últimas láminas que imprimí que me costaron mucho. A ver si con lo que tengo aquí hacemos algo que me guste. Si con todo esto saco algo así que me guste. Oh, vaya, este está, que es la página central. Creo que esta me la voy a saltar. Bueno, no, la podemos incorporar y que le dé su toque. Su de su. Vamos a ver. No sé cómo funcionar. Una buena manera de viajar ahora que no nos podemos mover de casa son los libros. No sé si estaréis leyendo más o qué. Yo la verdad es que tengo momentos. O sea, cuando pillo un libro que me gusta mucho, cuando me lo acabo me cuesta empezar otro. Y me cuesta empezar otro por la sencilla razón de que me da la sensación de que no. No. Más que me da la sensación, sí, me da la sensación de que no me va a gustar y voy a perder el tiempo, ¿sabéis? A ver, vamos a ver. Bueno, esto, voy a separar esto de aquí y ya iré. Oh, se me ha caído algo al suelo, pero ya lo recogeré luego. Hola, Chloe.
todo esto yo he puesto a grabar, sí, ¿verdad? Siempre estoy igual, sin saber si grabo o no grabo. A ver, esto serían ideas, ¿vale? Vamos a ver, aquí tengo una serie de ideas que a ver cuál me gusta más. Aquí con las postales. Hola, Kira. Luego cuando me ponga a escribir ya sabéis que lo pasaré más deprisa porque si no se me hará el vídeo muy largo y no habrá manera de poderlo subir. Que es el triste problema que tengo. Bueno, voy a ir dejando las cosas aquí y luego recogeré. Esta ya es la cuarta vez que intento usarlo de mi manera. Me gusta tan grande. Ahora sí, yo voy, qué raro lo veo. ¿Qué pasa, Kira? A ver. Creo que con esto ya lo tengo todo. No sé si esto a lo mejor debería de sustituirlo por un esto. Esta no me gusta. ¿Qué pasa, Kira, cariño? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa, bebé? ¿Qué quieres, Kira? Creo que lo voy a dejar así. ¿Qué os parece? Me gusta. A ver, pues voy a empezar a pegar. ¡Oh! Es este pegamento el que tengo. Este no me gusta mucho cómo pega. Usaré esto, que me queda ya poca cosa, pero bueno.
señor, ¿cómo está el patio hoy? Nunca lo hago bien, ¿eh? Siempre tengo que darle la vuelta otra vez. No me digas que esto es increíble. Ay, mira, aquí tenía un trozo de cinta doble cara. A ver, ¿lo puedo? Madre mía, ¿qué ha tirado, Sheldon? Que sepáis que todos los cortes que veáis es porque el señor Sheldon me hace levantarme deprisa y corriendo porque va a tirar algo. Ese gato es... Madre mía, creo que no me cansaré de repetirlo. Eso es... ¡Ay! Un bicho travieso. Madre, lo tiene todo. Y como se aburra... ¡puf! Como se aburra es lo peor. Sheldon, baja de ahí. Vosotros no lo veis porque muchas veces lo corto y no está, pero la de veces que digo, Sheldon, baja de ahí. Es increíble con este señor. Ay, dije que me apetecía usar una de estas. A ver, ¿cuál pondremos? Sí, mira, haremos una cosa. Esto. Ahí. Ahora voy a poner esta. Así. Esta aquí. Nada, que no la pondré al final. Bueno. A ver, todo esto lo voy a poner aquí. Sheldon. Sheldon. Kira, pon orden. Vale. Lo aparto todo. Ya os comento. Voy a escribir, voy a usar, os voy a sacar aquí las tintas que voy a usar. Voy a ver si me acuerdo y siempre os lo pongo. Voy a usar la pluma negra con la verde gris para la frase Sheldon. Y para luego escribir el pensamiento, la poesía de Lune con la pluma del Traveler, ¿vale? De la marca Traveler. Y la frase que he elegido... El que conoce el arte de vivir consigo mismo ignora el aburrimiento. Erasmo de Rotterdam. Seguro que las que me conozcáis ya sabéis que iba a elegir esta. Así que allá voy. Voy a escribir la frase, voy a tener un pequeño pensamiento, pero hoy está poco inspirado el pensar porque con los gatos es imposible. Con los no, con él. Ahora luego a ver si puedo grabar un rato jugando la mastín con el gato.
Bueno, os lo leo y hablamos un poquito. La frase, a ver, esperaros que vea yo que esté enfocando bien. Sí, está enfocando bien, Kira. El que conoce el arte de vivir consigo mismo ignora el aburrimiento. Erasmo de Rotterdam. Mi abuela, cuando alguna vez le decía que estaba aburrida, siempre me contestaba lo mismo, ¿por qué quieres? Y es verdad, hay mucha cosa para hacer, ver o simplemente respirar. Desde entonces creo que solo me he aburrido en 4 ocasiones y siempre ha dado la casualidad que esto sucedía cuando he estado con gente, sola jamás. Siempre se me ocurre algo que maquinar, solo aguanto o consigo estar parada un par de minutos. Tal vez sea que tengo falta de pereza y al no serlo el aburrimiento no tiene espacio en mi vida. Es cierto, la verdad es que no soy una persona perezosa. A lo mejor me disperso con facilidad, sí que soy dispersa, pero perezosa no. Entonces cuando veo que la cosa se me está haciendo larga o aburrida, pues como ahora, estaba sentada viendo en el sofá la tele y veía que no terminaba yo de estar a gusto, me he venido y en un momento he echado un ratito con vosotros. Ahora, entre que me pongo, edito, lo subo, hago la portada, escribo... Esperad que me desoriente al gato. ¿Dónde está? Que no iba ninguna buena. No se te ocurra saltar ahí que me lo romperás. Escribo la descripción, o sea, lo que es la cajita de información y 20.000 cositas más, pues he hecho las 4 horitas largas a base de bien. Bueno, este es el pensamiento de hoy que ya no sé cuál es, porque como ha habido emisiones en directo y eso, voy a tener que retocar títulos para seguir un orden. Pero vamos, hoy es... 26 de marzo, cumpleaños de mi querida mami. Y este vídeo, si mi internet quiere, subirá, lo tendréis disponible para verlo mañana viernes 27. Así que nada, espero que seáis muy felices, que os estéis portando muy bien y que os estéis quedando en casa. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!